El siguiente programa es apto para adultos. Puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana. Aquí comienza Impacto, el magazine de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias al Dios Todopoderoso, estamos con ustedes. Soy José Velázquez Pereira, defensor de la familia y el transporte. Saludo, Motero. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. El impacto hoy, la ceremonia militar de despedida del general Zapateiro y la ceremonia en donde recibió el mando como comandante de la 5ª Brigada del Ejército al general Zapateiro, se lo recibió el coronel Giraldo Bonilla, quien dentro de la próxima semana ya recibe los dos soles como general de la República, como brigadier general de la República. También, ¿cómo fue el acto militar? Hoy va a haber mucho minguerra, los niños que les gustan los desfiles militares y aquellas personas que hemos participado activamente en las Fuerzas Armadas colombianas y que nos gusta la milicia. Allí vamos a ver un poco de marchas, en fin, ceremonia militar. El emotivo discurso del señor general Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda. También les vamos a mostrar cómo hay recompensa de hasta $1,000,000 de la policía para quien denuncie a los que hagan disparos al aire. Nelson Acevedo Tolosa es un niño que se suicidó a pesar de tener el apoyo de su madre, dice la información que fue por malas calificaciones. Yo creo que no fue así, a ese niño le faltó fue Dios. También le vamos a mostrar cómo en Barranca Bermeja unos cobardes policías del ESMAD le dieron bolillo a un muchacho menor de edad que cuando la policía y el espacio público están recuperando de las ventas ambulantes del espacio público del sector comercial de Barranca Bermeja, el patrón le dio la orden al muchacho de bajar rápido la persiana que se formó esto. Y resulta que estaba en esas cuando el policía cogió y le dio un puño fuerte, una cachetada. Entonces él empujó al policía y se le vinieron cobardemente como unos 20 del ESMAD. Y eso intentaban, colocaban los escudos, se le atravesaban a los que estaban grabando con la cámara cómo le dieron bolillo y pata a este muchacho, increíble, ¿no? Pero eso es bueno que pasemos, porque yo defiendo a los policías, pero lo que no defiendo son las cobardes agresiones de muchos de ellos, que sería bueno que a esos policías los identificaran y los mandaran, eso sí, por allá para los pueblos donde tenga que coger bus, por ejemplo, de aquí a Barbosa, de Barbosa a Vélez, de Vélez que tenga que coger otro bus para La Paz y el bus para La Paz coger otro bus para otro pueblito más lejos por allá metido en plena selva, para que aprendan, donde está la guerrilla, como en las Mercedes, que los policías les toca dormir, no pueden dormir en casa ni pueden dormir en una estación cómodamente. ¿Por qué? Porque tienen que dormir en la calle, con el fusil entre las piernas, sentados, ni siquiera acostados, porque en cualquier momento puede venir un ataque a la guerrilla. A ver si ahí sí se van a portar como varones, como son de cobardes, así con los muchachos, con los menores de edad y con las personas indefensas, porque muchos de ellos yo entiendo que responden a las agresiones de la gente y cuando alguien los agrede está bien que respondan, pero un muchacho que no agredió a nadie, un muchacho que lo único que hizo fue obedecer a su patrón de cerrar la reja antes de que se metieran los vendedores ambulantes ahí porque se formó con la policía el tropel y llegaron los policías del ESMAD y empiezan a castigarlo de una vez y de manera cobarde, no, así no es. Por eso Credos, la Organización Defensora de Derechos Humanos, va a investigar hasta las últimas consecuencias que lleven eso y yo los apoyo. En Ocaña, los habitantes de un corregimiento del Río de Oro cerraron, o municipio de Río de Oro, cerca de Ocaña, cerraron la vía a El Carmen porque el paso de vehículos pesados les dañó las calles, le formó huecos en las calles y se le agrietaron las casas y nadie le respondía. También como el plan Navidad que lanzó la policía esta mañana en el Parque Centenario de Bucaramanga, en el Centro Cultural del Oriente, pues va a tener 1,000 hombres que van a encargarse de decomisar pólvora, de decomisar el musgo con el que hacen pesebres, de decomisar animalitos, de decomisar también armas a los que vayan armados y evitar peleas y homicidios. Arranquemos de una vez porque tenemos bastante información. ¿Cómo fue la ceremonia de despedida del general Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda de sus tropas? ¿O cómo sus tropas le rindieron los últimos honores hoy, antes de que se trasladara mañana para Bogotá para asumir el mando de la escuela o la dirección de la escuela de cadetes José María Córdoba en la ciudad de Bogotá?
Déjele el fondo de la marcha militar, el fondo de los tambores, el fondo de la banda de guerra. Y aquí le voy a narrar cómo estaban todas las tropas en el campo de paradas del batallón Caldas. Estaba el coronel Martínez, el comandante de la Fuerza de Despliegue Rápido, de la Fuerza de Tarea Martes, estaba el general Zapateiro, estaba también el general Jerez, el general Nelson Ramírez, comandante de la policía, el comandante del Departamento de Policía de Santander. También aquí el general Zapateiro le solicita el permiso para despedirse de sus tropas a su máximo comandante, al general Jerez, y se va a dirigir al atril para enseguida recibirle la despedida honorífica de todas las unidades militares, de los representantes de los diferentes batallones que le hacían la despedida al general Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda como comandante de la quinta brigada de nuestro glorioso Ejército Nacional. Aquí están desfilando los soldados. Eduardo Zapateiro Altamiranda, comandante saliente de la quinta brigada. ¡Marquen el paso! ¡Marre! Metemos imagen. Bueno, aquí cuando el general Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda recibía los honores de los soldados que componen la quinta brigada del Ejército Nacional. Escuchemos la banda marcial mientras yo hablo, porque el general Zapateiro, desde el lado de todos los oficiales, suboficiales, soldados y personal civil al servicio de la quinta brigada, pues él les expresó los más sinceros agradecimientos, sentimientos de admiración, de respeto,
a todo el pueblo santandereano, al pueblo cesarense, al pueblo bolivarense por su total apoyo irrestricto a la persona más noble y leal como se definió él, aquella que sin discusión alguna ofrece su vida a cambio de nada, según el general Zapateiro, que se identifica con el mástil del tricolor nacional porque donde está él, está la bandera ondeando sin parar. Les habló como el verdadero héroe, el verdadero ser humano, al cual todos llaman soldado. Durante esos 2 años de comando, el general Zapateiro dice que vio departamentos y municipios liderados por gobernadores, alcaldes y comprometidos, ejerciendo de manera eficiente la gobernabilidad, realizando obras de impacto social, también trabajando de la mano de los soldados, de los policías. Y digo que a ustedes, respetados señores gobernadores y alcaldes, va el saludo de agradecimiento y a los gobernantes un mensaje de total apoyo y el respaldo para que hagan de su gestión lo que cada uno de ustedes, con su sabiduría y pasión por los pueblos, proyectan durante su mandato. Escuchemos la banda marcial. De la Fuerza de Tarea Marte, está también el en uso de buen retiro, oficial en uso de buen retiro, la familia, la hija del general Zapateiro, también el hijo y la esposa, la doctora que usted conoció, allí está también mi amigo Hernando Guarín y su señora esposa de Espuma Santander, estuvieron otros personajes, las esposas de los militares y aquí el general Zapateiro debajo de esa pertinaz lluvia que caía sobre las 5 de la tarde hasta las 6 de la tarde que llovió prácticamente. El general Zapateiro pues le dio la gratitud y aquí se expresan los respetos a su comandante, el general Jerez, comandante de la segunda división del ejército. Aquí cuando, bueno, eso fue lo que ocurrió y estas fueron las palabras de despedida emotivas que dio el general Eduardo Enrique Zapateiro en un tono bastante genérico y unas palabras muy hermosas que dijo, escúchenla ustedes. Día a día, mes a mes y año a año, busca la manera de seguir sirviéndole incansablemente a todos los colombianos. Solo me motivan sus voces de aliento y el sentirme también orgullosos de tenerlos a ustedes tres como mi núcleo familiar y poder disfrutar juntos de los pocos espacios que bien planea mi amada Francie, buscando que esos momentos sean los mejores y vivirlos con intensidad para así fortalecernos en familia. Solo le pido a nuestro Dios que nos mantenga unidos por siempre. Ahora, solo decirles, amada familia Zapateiro Parra, que nos espera un nuevo reto y compromiso institucional. Y será recibir como director del alma mater de nuestro glorioso Ejército Nacional la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdoba. Unidad desde la cual estaré presto a servirles en la medida que la norma me permita hacerlo. Será un verdadero honor tener la responsabilidad de la formación de los futuros oficiales del Ejército Nacional. Será muy gratificante poder llegar como director al lugar que todo general anhelaría llegar y desde este forjar hombres disciplinados y con una adecuada preparación intelectual, buscando también apasionar a los hombres y mujeres y motivarlos a nuestros cadetes a servir a Colombia y convencerlos con el ejemplo que la mejor forma de amar a la patria es defendiéndola de quienes pretenden hacerle daño, que el oficio de soldado es sin duda alguna un honor que pocos tienen la oportunidad de tener y el privilegio de experimentar. Allí buscaré como siempre dar lo mejor de mí para con ese nuevo equipo de trabajo fortalecer la oficialidad de la institución, porque son ellos los que tendrán la gran tarea de afrontar y acompañar todo lo que signifique el posconflicto. Ahí estaba el general Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda. Saludos para Luz Marina Barrera y a sus hijitos en el barrio Santa Fe, para Fermín, Marina y sus hijos, a Camilo y Tatiana, a Sebastiano y Felipe del barrio Santa Fe, como les dije, a Luz Marina Barrera. También no se les olvide que ustedes no se pueden dejar engañar de nadie, porque muchos estafadores quieren hacer de las suyas
cogiendo los registros de instrumentos públicos, por lo menos van a una casa, dice que la casa está con un letrero de se vende. Y de pronto la casa está con el letrero de se vende y ellos averiguan la dirección de la casa. Los estafadores son así. Se van a la oficina de registro de instrumentos públicos, miran de quién es, falsifican la cédula de la persona que aparece como dueño, le colocan el mismo número de cédula, el mismo nombre y la fotografía de ellos. Y dice que esa casa que la están arrendando, van y le contratan un cerrajero, le abren, le cambian las guardias, van y, y hasta muestran la casa, los desgraciados, van y hasta muestran la casa que no es de ellos, la que dice se vende o el apartamento que dice se vende, van y un apartamento, una casa que vale por lo menos 300 millones, ellos les que la venden en 100 millones y dice, uy, pero ¿cómo así? Cualquier bobarrón dice, uy, sí, esta casa en 100 millones y este sector baratísima. Y pregunta cómo vendieron estas casas de apartamento. No, si están vendiendo a 300 millones, ¿cómo? Y a mí me la venden en 100, la voy a comprar de una. Y resulta que hacen negocio. Y resulta que los desgraciados, apenas recibieron la plata, se pierden. Y usted perdió los 100 millones. Por eso es importante que usted contrate una inmobiliaria como Inmobiliaria El Cacique. Que los llame, les pregunte cuál es la casa que tienen, cuál es el apartamento, cuál es la finca, cuál es el lote. O para que usted lo venda con ellos, porque son responsables, son gente seria. Teléfono 315-492-9523. Llame si quiere ya, que ellos le atienden con muchísimo gusto su llamada. Saludos a don Rafael Serrano, director del periódico El Frente. En Venezuela, mi amigo José Luis Almeida, organizador del Biker Mérida 2016. A Karina Guerrero, jefe de prensa de la Quinta Brigada del Ejército Nacional. A mi amigo Alberto Hernández Satélite, al sargento Ibáñez de Carabineros, quien está promocionando su hija como una, como un talento musical y como un buen papá, pues quiere de verdad promocionar a su hija y con muchísimo gusto ahí estaremos prestos para ayudarle, sargento Ibáñez de la Policía de Carabineros. A Laura Hernández en Venezuela, saludo motero, Laura Hernández, que tiene un centro de estética y spa, Laura Hernández, más adelante les vamos a pasar la cuña. Saludos a Felipe de Telemidas y a los muchachos del grupo de jóvenes de la iglesia que tienen que integrar el Casa sobre la Roca, que hoy reunieron firmas para apoyar el referendo, para solicitar un referendo en donde sea el pueblo quien decida que los niños tienen derecho a que no sean adoptados por parejas gays o parejas homosexuales como lo determinó la Corte, sino que seamos nosotros los que decidamos, y no seis pingos allá de la Corte Constitucional, dizque representando al pueblo colombiano y dándole dizque un derecho a los homosexuales de adoptar niños, violando los derechos de los niños a tener un papá y una mamá. ¿Se imagina el Día de la Madre? Tengo el regalo de Día de la Madre. ¿Cuál de ustedes es mi mamá para darle el regalo? ¿Se imagina? ¿O cuál de ustedes es papá? Le dice a una mujer, a un par de viejas locas, o a un par de maricas leyendo, ¿quién es el papá, quién es la mamá? Increíble, ¿no? Entonces tenemos que ser muy consecuentes con eso y firmar. Si usted quiere firmar, entre a la página triple, si quiere Felipe en el generador de caracteres y me la puede hacer, firme por papá y mamá, se llama así, firme por papá y mamá. Descarga el formulario o Yadir, si me la puede usted entrar de una vez para que le dé la instrucción cómo es que se llama la página y que la vean. Porque es que hay otra página que se dice firma por papá y mamá, u otra página que hicieron los homosexuales y los gays para confundir a las personas que estamos en contra de la adopción y dice firmo por papá y mamá. Entonces es mejor que me muestre la página, si la pueden mostrar completa el pantallazo, y diga firme por papá y mamá. Ahí descargan el formulario, hay un instructivo, un video de cómo es que se debe llenar el formulario para que mandemos esas firmas a la Corte, al Congreso de la República, y el Congreso, a través de la senadora Vivian Morales, pues convoque a un referendo y que seamos nosotros los que decidamos y no la Corte. Saludo para mi amigo Sergio Santos, de un técnico de celulares, que dice que ya está en Bucaramanga Movilcel Parts, Samsung Movilcel Parts, distribuidor autorizado de repuestos originales en todas las líneas, distribuidor autorizado de Electronics World SAS, laboratorio técnico especializado en reparación y mantenimiento de celulares en todas sus gamas, pilas, porque a ustedes les pueden vender celulares robados y se meten en un problema. Entonces, es en el Centro Comercial La Feria, carrera 18, mejor dicho, del Centenario media cuadra hacia el centro, hacia la 35, media cuadra,
Ahí está el centro comercial La Feria y en el segundo piso ingresa usted directo y ahí es donde me arreglaron este celular porque se me había apagado un celular que no se puede abrir, no lo puede abrir sin una persona que conozca porque si no lo rompe lo daña. Y él me lo arregló porque se había apagado, alguna vaina pasó y es un celular que vale mucho dinero para que cualquier pelagato me le meta mano y me lo vaya a dañar. Yo voy donde los técnicos especializados. Sergio Santos, Centro Comercial La Feria, carrera 18, número 3319. En el segundo piso, recuerden, no se la dejen montar, ¿no? Segundo piso. ¿Cuál es la página en la que nosotros, Yadir, que es un hombre de Dios, que tiene una esposa, tiene una página que se dice, muéstrame el link de la página, así se llama? Firme por papá y mamá. Si podemos ampliar el link, el que dice arriba, arriba, el link, la dirección web. Bueno, ahí, bueno, eso, muy bien, es correcto, sí. La página se llama así, Firme por papá y mamá. Es una página en la que usted, ahora sí amplíemela, tiene varios ítems, esa página para que usted pueda, redúzcala, perdón, déme el pantallazo, una página para que usted pueda descargar el formulario de cómo es que puede llenar las firmas. Hay un video instructivo, podemos mirar ese video, Yadir, ese video que dice ahí firme por papá y mamá, démele un clic a ver para que la gente firmemos. Y mañana o el domingo, mañana se lo reciben en la iglesia Casa sobre la Roca. Miremos el link. ¿Ese es un video, no? ¿No son fotos? Bueno, miremos a ver si hay un video instructivo por allí. Creo que es ese, sí. ¿Tiene audio? ¿Le podemos poner audio? Uy, si le pudiéramos poner audio, sería buenísimo. La adopción no es un derecho de los adultos. Es un mecanismo de protección de los más vulnerables entre los vulnerables, los niños sin hogar. El Estado y la sociedad deben protegerlos. El Estado debe restablecerles sus derechos, devolviéndoles lo que han perdido, un hogar conformado por papá y mamá. No se trata de desconocer los derechos de las minorías LGBT, porque, repito, ningún adulto tiene el derecho a adoptar, a exigir que el Estado le entregue un niño en adopción. Los niños que son adoptados por parejas del mismo sexo se les niega la posibilidad de conocer el rol de los dos géneros. Se les niega el derecho de libre desarrollo a su personalidad. Estudios realizados en el exterior muestran que los niños adoptados por parejas homoparentales tienen baja autoestima, mayor estrés, inseguridad con respecto a su vida futura en pareja, trastornos de la identidad sexual. Se nos ha pretendido mostrar estudios científicos que pretenden argumentar que no hay diferencia alguna entre los hijos criados en un hogar con papá y mamá y los hijos criados entre parejas del mismo sexo. Pero estos estudios no tienen una validez científica universal. Por ejemplo, no tienen un mínimo de tiempo para hacer los análisis y los casos no son muestras aleatorias, lo cual les quita la posibilidad de ser una evidencia científica absoluta. En cambio, hay muchísimos estudios que dicen que es necesario para la formación integral del niño el rol que juegan papá y mamá, el rol que juega una pareja heterosexual estable. Requirieron mayor ayuda estatal desde la infancia. Presentan menores tasas de empleo, perciben menos logros educativos, tuvieron alguna forma de acoso sexual por padres o adultos, son 8 veces más propensos a optar por una orientación sexual homosexual. La Constitución de 1991 establecía la familia conformada por un hombre y una mujer. La Corte Constitucional la cambió de manera arbitraria y seguirá avanzando en su propósito de hacer de esta una sociedad sin referente ético alguno, si como ciudadanos permanecemos indiferentes. Esto es lo que queríamos mostrarles de este video. Ahora más adelante continuamos con Vivian Morales, la senadora que está promoviendo que el Congreso de la República sea quien convoque un referendo, pero tenemos que llevar 3 millones de firmas. Entonces, de aquí de Santander no vamos a salir 3 millones, pero sí tenemos que salir por lo menos 30 mil. Entonces, ¿cuál es la idea? Que firmemos,
que baje el formulario, usted lo mande a descargar, vaya a un café internet si usted no lo sabe descargar y dígale que le imprima, la impresión vale 300 pesos. Usted va con los vecinos del barrio, por favor, que lean, y debe llevar la convocatoria en la parte de atrás y en la parte de adelante el espacio para la firma. Debe numerar del 1 al 12, creo que es que 12 renglones. Usted es capaz de reunir 12 firmas y si le saca fotocopias, otra persona debe numerar también y debe decirle a otro vecino, por favor, llene estas 12 firmas. Pero tienen que ser llenados con el propio puño y letra de quien firma. Yo no puedo ir a decirle, venga, regáleme la firma y yo llenarle el formulario porque no van a aceptar eso. Entonces la registraduría aceptaría solamente que nosotros firmáramos. Por eso es importante. Bueno, seguimos. Saludamos a Laurita Hernández, a Libar de Estupiñán, a Luz Marina Barrera, al general Zapateiro, a Silvia Rincón, una niña que es por las familias que tienen niños enfermos de cáncer. A Felipe Hernández, de Jóvenes de Casa sobre la Roca, que estaban haciendo esto, la red satélite. Los jueves en Carbón y Leña, usted puede ir, no, los miércoles de Megarreto es, los miércoles, usted puede inscribirse, buscar en Facebook, Carbón y Leña, también en Twitter, Carbón y Leña en Google Maps o en Instagram, Carbón y Leña también. Se inscribe y se puede ganar 400 mil pesos si es capaz de comerse una hamburguesa de 5 kilos en Carbón y Leña, Parque Turbay, calle 50, carrera 27, esquina. O si usted quiere pedir un domicilio ya, ¿a dónde? ¿A dónde puede pedir el domicilio? Puede pedirlo en 695-3756 o 695-9942. Karen Burgos dice que ella firma, que va a firmar, que dónde hay que firmar. Claro, Karen, y hay que firmar. Bien, Karen, la felicito por eso, porque hay que firmar a favor de la adopción de parejas de hombre y mujer, no parejas mujer y mujer o hombre-hombre, sino parejas que tengan papá y mamá, como Dios los creó, no un papá y mamá locas. Entonces, si nosotros venimos, somos hijos de un papá y mamá, ¿cómo vamos a pretender que tengamos, obliguemos a un niño, como dice la Corte, que las parejas pueden adoptar? Entonces ya el niño no tiene derecho a exigir quiénes son sus papás, sino son los gays los que lo van a acosar. No, tampoco. Bueno, saludos Laurita Hernández, a Libar de Estupiñán, que dice que el general Zapateiro es el mejor oficial que Colombia nos enseñó mucho. Sí, señor, dice mi amigo Libardo Estupiñán, el líder comunal. Seguimos en Impacto. El coronel Elder Gildardo Bonilla recibe el mando de la 5ª Brigada del Ejército. Estas fueron sus palabras y este es el saludo de las tropas. Recibo un saludo cálido y respetuoso para usted y para su distinguida señora esposa Francis, sus hijos Valentina y Camilo. En su nueva responsabilidad como director de la Escuela Militar de Cadetes, los soldados de esta unidad que tanto lo aprecian, le deseamos los mejores éxitos. Allí, estoy seguro, desarrollará una importante tarea, liderando la formación de los futuros oficiales de nuestro glorioso ejército, quienes serán los encargados de consolidar la paz de Colombia. De respetuoso saludo llegue también al señor Brigadier General Jorge Humberto Jerez Cuellar, comandante de la 2ª División, y a su querida familia. Confió plenamente en ellas, las ha apoyado en todo momento, compartió con ellas sus penurias y victorias, siempre estuvo a su lado y se ganó el aprecio de estos soldados que hoy también respetuosamente lo despiden con un saludo de afecto y consideración. Bueno, esas fueron las palabras cuando recibió el comando de la 5ª Brigada el señor coronel Elder, ¿cómo se llama? Elder Giraldo Bonilla. Ahora vamos cuando recibe el saludo de las tropas este comandante que en próximos días ascenderá de coronel full a general de la República en la ciudad de Bogotá. El coronel Elder Giraldo Bonilla, recibe el mando, guarda su sable que lo acredita como comandante, como oficial del ejército colombiano, en coronel grado de coronel full, y en los próximos días asumirá el mando como general de la República, el sol, los soles. Ahora aquí le recibe el permiso al señor general Jerez, comandante de la 2ª División del Ejército, para recibir el saludo de las tropas. ¿Cómo es que se presenta esta ceremonia militar a la cual fuimos exclusivamente invitados? Fuimos muy pocas personas invitadas. ¡Arango!
al señor Miguel Real, José Humberto Jerez Cuellar, comandante de la segunda división del ejército. ¡Atención, presente! ¡Ar! En el transporte ilegal, ¿sabe usted si el conductor maneja en buen estado de salud? En el terminal, realizamos la prueba de alcoholimetría a todos los conductores con personal capacitado y equipos certificados. Sea legal, sea legal. Viaje desde el terminal. Terminal de Transportes de Bucaramanga. Orgullo de Santander. Ahora en Cañaveral, carbón y leña. Diferente y mejor que los demás, porque todas las comidas rápidas son al carbón. Compre dos comidas rápidas especiales. Reclame hamburguesa o perro sencillo. Los super martes y jueves de promoción. Carbón y leña Cañaveral. Asados y comidas rápidas al carbón. Domicilios 684-0576, 618-3871. Carbón y leña Cañaveral.
Forplas, Chipichape y Santanderiana de Cascos somos fabricantes e importadores directos. En nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta. Cascos, guantes, chaquetas, repuestos y accesorios de las mejores marcas por la carrera 18 con 48 en el sector de la Concordia, la esquina de los cascos en Bucaramanga. Forplas. Vida en la vía, no vayas en contravía, una campaña de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional. Pizzerías hay muchas, pero ninguna con los precios, el sabor y la calidad de Pizzería Goyo. En Pizzería Goyo, usted puede disfrutar de una pizza especial, vegetariana, mexicana, ranchera, de pollo con champiñones y muchas delicias más. En Pizzería Goyo lo esperamos para que venga a disfrutar con nosotros. No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Pie de Cuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina. Cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del Parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su RUN personalizado. Seguimos en Impacto, defensor de la familia del transporte. Mañana va a haber una importantísima jornada de oración en la Plaza Cívica Luis Carlos Galán. Todas las personas que nos consideremos cristianas, cristianos evangélicos o cristianos católicos, para que asistamos mañana desde las 3 de la tarde en la Plaza Luis Carlos Galán Sarmiento, para que podamos asistir a esta gran jornada de oración, unidos en oración, cambiamos el rumbo de Santander, la Unidad Pastoral de Santander UPS, con el respaldo de la Coalición Apostólica de Colombia. Desean invitarlo a ser parte de esta jornada de oración e intercesión por nuestro departamento de Santander y por nuestra ciudad. Recuerden, mañana 5 de diciembre a las 3 de la tarde en la Plaza Cívica Luis Carlos Galán. Allá voy a estar porque quiero orar, quiero pedir al Señor para que guíe al señor gobernador elegido, para que guíe también a nuestro alcalde y a los alcaldes del área metropolitana, que hagan un gobierno para la gente, no para robar ni para sus bolsillos, y que si van a robar, que sea el mismo diablo al que ellos invocan o al que ellos adoran o veneran con las cosas torcidas que hacen, que los condene y los lleve para la pailagocha, los desgraciados que roban ladrones. Seguimos. ¿Dos por uno en Carmolileña? ¿Dónde y por qué? Pues cócteles. ¿Qué días? Los jueves de cóctel en Carmolileña. Usted compra un cóctel y el de su pareja o de su compañero le sale totalmente gratis. Paga solamente uno y se toman dos. O también una comida, una parrilla, lo que quieran. Carmolileña, Parque Turbay, en la calle 50 con carrera 27. ¿Qué fue lo que dijo el señor coronel Elder Giraldo, nuevo comandante de la 5ª Brigada del Ejército Nacional que reemplaza al general Zapateiro? Esta fue la entrevista que le dio al programa Impacto. Señor coronel Giraldo, nuevo comandante de la 5ª Brigada del Ejército, el reto que asume hoy, ¿qué le merece a usted? Primero, un reconocimiento muy especial a mi antecesor, al señor brigadier general Eduardo Zapateiro Estamiranda, por todos los logros alcanzados durante su gestión como comandante de la 5ª Brigada del Ejército Nacional. Lo segundo es mi compromiso de corazón, de alma, que llevaré a partir de este momento por garantizar la seguridad, la paz y la prosperidad de esta importante región del país. Señor coronel, el general Zapateiro dejó en un punto muy alto con las acciones contra los grupos terroristas, las bandas criminales, la minería ilegal y las acciones sociales. Usted, me imagino que será muy superior a ese reto, a ese compromiso, al asumir esta unidad militar como comandante. Es un reto muy alto, pero como soldado de la patria me comprometo a no quedarme a ser inferior a mi superior. Y con el apoyo de nuestros hombres, de la comunidad en general, sé que lograremos mantener estos resultados y aún mejores. ¿Cuál es el mensaje para los santanderianos, la gente del sur de Bolívar, sur del Cesar y norte de Boyacá, que esperan un buen resultado de su comandante? Que confíen en su ejército, que es el ejército de ustedes,
el ejército que vela por la seguridad, por el desarrollo, por la tranquilidad de cada región. Gracias, Iván. Bueno, eso es lo que decía el señor comandante, el del Giraldo, comandante de la Quinta Brigada del Ejército Nacional. Seguimos. Mire cómo el general Zapateiro dio un emotivo discurso con una forma enérgica que convencía y conmovía a todo el mundo cuando hablaba. Bendiga e ilumine para que juntos construyamos el camino que nos permita vivir como verdaderos hijos de Dios. Que toda la sangre derramada en nuestro territorio sea la señal de parar la violencia e iniciar juntos a construir el país que todos queremos y merecemos para nuestras futuras generaciones. Un país en orden para poder disfrutar con libertad de lo que verdaderamente es nuestra amada Colombia. ¡Muchas gracias! ¡Ajúa! Aquí cuando el general Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda, después de presentar su discurso de despedida, pues saludaba a los comandantes de la Policía de Santander, al general Ramírez, comandante de la policía, al general Zapateiro, a su esposa, la doctora Francie, a su bella hija, a su hijito y a todos sus amigos, con lágrimas en los ojos prácticamente, porque el general Zapateiro es un hombre sensible también. Y me gusta porque se comprometió a apoyar la Fundación Héroes de la doctora Silvia Rincón, porque ella vela por los niños de enfermos de cáncer y el general Zapateiro dio órdenes precisas. ¿Al mayor qué? Recuerdo el mayor qué? Vizcaíno, el comandante del 5, de la Acción Social Estratégica de la Quinta Brigada, para que se pusiera de acuerdo con la doctora Silvia y la jornada de donación para los niños enfermos de cáncer el próximo 19 de diciembre en el Parque San Pío, pues sea todo un éxito. Vamos a ver qué más y quiénes se comprometen a colaborar. Seguimos en Impacto. Miren ustedes cómo hay recompensas de hasta 1,000,000 de pesos por parte de la policía para las personas que hagan disparos al aire, que usted le diga cuál es la dirección del tipo que hizo disparos al aire y cómo se llama el tipo. La dirección y la información tiene que ser muy precisa para que la policía pueda llegar a capturar a estos irresponsables que no saben tener un arma para defenderse, sino para hacerle daño a alguien. 1,000,000 de pesos pagarán las autoridades como recompensa a quienes denuncien a ciudadanos que celebran por estas fechas disparando al aire, sin calcular la magnitud de esta acción irresponsable y que ha dejado muertos a lo largo del territorio colombiano. Sí, efectivamente, la Policía Nacional va a ofrecer 1,000,000 de pesos para quien de información de aquellas personas irresponsables que en esta temporada empiezan a hacer disparos al aire, poniendo en riesgo la integridad de muchos niños, de muchas personas. 1,000,000 de pesos se va a ofrecer para quien dé información sobre estos casos. Efectivamente, esto se pondrá ante autoridad competente, ellos serán los que establecen las responsabilidades. Los operativos de control se mantendrán durante el mes de diciembre. Además, se estará verificando la documentación que avale el porte de armas de fuego con el fin de evitar que se registren hechos delictivos que opaquen estas fiestas decembrinas. Mire qué tristeza la de esta madre. La EPS no le quiso responder por los medicamentos y por los tratamientos para su hijo, que empezó a sufrir una parálisis. Y el niño de 14 años ya no puede caminar, ya está postrado en una silla de ruedas. Lo bueno es que la señora fue a la EPS a decirle: mire, señor, un médico homeópata me dijo que el niño me lo ponía a caminar nuevamente con un tratamiento de una célula madre que se debe traer desde Alemania y lo va a volver a caminar. Y seguro que es así, pero la EPS no le cubre eso. Qué tristeza, qué dolor para una madre que ve sufrir a su hijo, que se desvive ella de comer, se deja de comprar sus cositas, su tratamiento odontológico, su peinado, su ropita, con tal de darle al hijo y mantenerlo así. Hay mujeres y mamás que, a pesar de que los hijos tengan una condición difícil, ellas no dejan de sentir el dolor y el amor de madre. Para su tío Wilmen es necesario aclarar qué sucedió para no afectar a su hermana. Me equivoqué, discúlpeme, no, esta nota, discúlpeme, porque yo soy quien me equivoqué. Esta nota corresponde, la que les anuncié anteriormente, la próxima que vamos a pasar.
Esta nota corresponde a un niñito que se suicidó porque supuestamente tuvo malas calificaciones. El señor dice que la mamá no tiene la culpa y yo le creo. Tienen la culpa los que no lo hayan llevado a buscar a Dios. Porque un niño, cuando ve el ejemplo que su papá y su mamá confían en Dios a pesar de la más difícil situación, ese niño sigue confiando en Dios a pesar de que tenga malas calificaciones o a pesar de que no le vaya bien en el colegio, el niño confía en Dios. A ese niño le faltó Dios en su corazón. Para su tío Wilmen es necesario aclarar qué sucedió para no afectar a su hermana y primos. Cuenta cómo era la relación del joven Nelson Acevedo con su madre. Porque ha sido una guerrera de la vida. Ha sido una guerrera que ante todo para ella lo principal son los hijos. Porque ella tenía toda la libertad de hablar con el niño, de visitar sus páginas, su Facebook, de saber qué escribe, de saber quién le escribe. Porque ella tenía acceso al Facebook del niño, tenía acceso a las redes sociales del niño, sabía qué música le gusta. Sabe qué materias le gustaban, sabía qué quería hacer cuando fuera más grande. Asegura que no es cierto que las amenazas por su rendimiento académico terminaron en este fatal hecho, sino que era una promesa personal. Porque el trasfondo de esto está en la desilusión que tuvo el niño cuando le había dicho a su mamita, mamita tranquila que yo paso el año, como quien dice le voy a dar ese regalo. Agrega que investigarán las incidencias del colegio en la decisión del menor. Estando aquí en la velación, alguien dijo que había habido un error en el sistema porque lo que presentaba el boletín de calificación que le dieron a mi hermana no era lo mismo que decía en el sistema. Entonces, ¿dónde está el error? ¿Dónde está el error? ¿Dónde está la falla? ¿En mi hermana? No. En un sistema, en un sistema educativo que no le está brindando lo que tiene que brindarle a nuestros hijos. Una docente consultada por Oriente Noticias aseguró que pese a que la institución habría conocido la depresión del menor por sus bajas notas, no pudo atender su crisis ante la falta de un psicoorientador o psicólogo. For Plus, fabricamos una gran variedad en artículos de innovación y última línea en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visítenos en la Avenida La Rosita 1815. For Plus. En Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón, como nunca antes visto. Hamburguesa santandereana, ¡qué buena! Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. ¿Ya probaste la hamburguesa de la casa? Media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón. Si lo prefiere, asados al carbón de media libra o picada para dos personas. Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis. ¿Ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Pie de Cuesta, estamos frente al parque. Calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina. Cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del Parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su RUN personalizado. En el transporte ilegal. ¿Cuenten su recorrido con seguro de viaje y equipaje? En el terminal, todas las empresas expiden tiquete con seguro de vida y de equipaje para que viaje tranquilo. Sea legal. Sea legal. Viaje desde el terminal. Terminal de transportes de Bucaramanga. Orgullo de Santander. Pizzerías hay muchas, pero ninguna con los precios, el sabor y la calidad de Pizzería Goyo. En Pizzería Goyo, usted puede disfrutar de una pizza especial, vegetariana, mexicana, ranchera, de pollo con champiñones y muchas delicias más. En Pizzería Goyo lo esperamos para que venga a disfrutar con nosotros. Seguimos el Impacto, defensor de la familia del transporte. Hay un amigo que trabajaba en Yamaha, era el jefe de taller de Yamaha.
La gerente de Yamaha, Claudita, en Colmoto Yamaha, en la carrera 27 con calles 32 y 33, es una bellísima persona. Pero a ella le pusieron cámaras en todo el almacén. Cámaras, hasta ella la vigilan desde Medellín. Le vigilan el ¿cómo se llama? La sala de ventas. Le vigilan también, aparte que le vigilan a ella la sala de ventas, le vigilan el taller. Entonces, ese amigo se llama Moisés Díaz Guerrero, ¿se acuerda? Moisés Díaz Guerrero era el jefe de taller de Yamaha. ¿Qué pasó? Moisés, entraba una persona o una muchacha que necesitaba con su moto que le cambiaran el aceite, pues compre el aceite ahí, no le cobraba nada por el cambio. A veces hay personas que somos agradecidos y le damos una propina al jefe de taller o al mecánico. Tan, tome un billete, recibe delante, él lo recibía delante de todo el mundo tranquilamente. Que había que cambiarle la cadena, cómprela, yo la cambio. No le cobraba el cambio de cadena. Y la empresa Yamaha sí se lo cobra a todo el mundo. Y si una reparación de mi moto por lo menos vale $1,000,000, ahí en Yamaha, en otra parte me vale 700, 600. Entonces, a él le parecía que eso era injusto. Por hacer esas cosas de no cobrarle a la gente, a él lo acusaron dizque de robo continuado, porque él supuestamente recibía la plata afuera de la gente a la que debía pagar allá. Y eso, no es, eso es mentira. Él, lo que pasa, es una persona muy buena, muy social. Entonces, ¿qué pasó? Lo echaron. Pero como usted lo conoce, usted y yo sabemos quién es Moisés Díaz Guerrero, pues nosotros seguimos confiando en él porque es una persona que sabe mucho y una persona honesta. No es montador, no cobra duro, no es rata que le venda los repuestos que no le metió a la moto y se los cobre a usted. No, es una persona buena. Mucha gente está preguntando para dónde se fue Moisés, el hombre que trabajaba de jefe de servicio técnico de Yamaha en la carrera 27 con calle 32. Pues Moisés está en la siguiente dirección, en la carrera 17-52-63, al lado de la iglesia del Perpetuo Socorro. Repito la dirección, carrera 17, número 52-63, servicio, mantenimiento, reparación de toda clase de motos, cambio de aceites y lubricantes, ventas de repuestos originales y genéricos, lavado de motos, nitrógeno para inflar sus llantas, servicio de montallantas, grúa y pintura. Todo Moisés Díaz Guerreros, en la carrera 17-52-63, al lado de la iglesia del Perpetuo Socorro. Ahora sí, miremos cómo yo aquí defiendo a los policías cuando son agredidos por los ñeritos, porque hay gente que no respeta la autoridad. Yo le digo a los policías, denle duro a esos ñeros que no respetan la autoridad. Denle bolillo a esos desgraciados que se atreven a enfrentarse a un policía con un cuchillo, a las ñeras, que hay algunos videos que está pasando en Facebook, donde dos ñeras se enfrentan a cuchillo, a darle cuchillo a unos policías, y una mujer policía la agarra y le da que zumba. Buenísima. Pero aquí, ¿qué pasó? Aquí, a estos policías yo no los defiendo. ¿A cuáles? A los que son cobardes, a algunos del ESMAD, la mayoría de los del ESMAD, digo yo. ¿Por qué? Porque son unos cobardes. No son varones para medirse de hombre a hombre, uno solo, pero ellos se le montan en gavilla. Este caso ocurrió en Barranca Bermeja. Un muchacho de 14 años, resulta que el muchacho trabajaba en un almacén de Barranca Bermeja. Como en el sector comercial había ventas ambulantes, pues la alcaldía mandó operativos de recuperación del espacio público con el ESMAD y con la del espacio público, con los agentes de espacio público. ¿Y qué pasó? El patrón, cuando vio que se agarraron los policías con los vendedores ambulantes, llegaron los... Entonces dijo, cierre rápido, mijo, vaya, cierre. La muchacha dice que estaba bajando la persiana, la cortina, la puerta. Cuando dice que un policía lo agarró y ¡tah! Le metió una cachetada durísimo. ¿Por qué me pega, mano? ¿Por qué me pega? No, porque este es un vendedor ambulante que ¡tah! Y le metió la otra. Cobarde el desgraciado policía contra un niño. Entonces, ¿qué pasó? Cuando los otros policías vieron eso, se le vinieron, lo agarraron a pata, a bolillo, el muchacho se retorcía de dolor. Y por eso la organización Credo, la Corporación de Derechos Humanos de Barranca Bermeja, va a investigar y ojalá los desgraciados policías lo manden para las Mercedes Norte de Santander. ¿Se acuerdan que los policías allá, les guerrilla les ha bombardeado dos veces la estación de policía donde duermen y los policías tienen que dormir sentados en un andén con el fusil entre las piernas? No se pueden acostar porque donde se acueste les dan plomo. A esos policías cobardes que deben mandar por allá, qué tan arrechos son. Porque mire lo que le hicieron a este muchacho. El jefe me dice a mí, Hermes, baja el portón porque se formó. Entonces a lo que yo bajo el portón,
tengo un señor del Esmatra y me volteo y me mete una cachetada. A lo que me mete la cachetada, yo lo empujo a él y le digo, yo no soy espacio público, yo trabajo adentro de las mil maravillas y me caen todos engalladas contra mí, provocándome una patada fuerte que me tumba. Viendo cada golpe injustificado por las autoridades de policía, su concepto hacia lo que representa la máxima seguridad y de protección en la ciudad cambió. Tengo mucho respeto a la policía porque yo creo en ellos y ellos tienen que ayudar al pueblo, pero este hecho me decepciona demasiado. A ver que un policía agrede a un menor de edad y de esta manera hasta me apuntan con una pistola de caucho, no sé, que me quemó fuertemente en la pierna y tengo un morado, pero me decepciona que los policías hayan cogido contra mí algo que yo no tengo absolutamente nada que ver. El dolor de madre se intensifica al notar cada golpe recibido hacia su hijo. De ver cómo lo cogieron, cómo lo maltrataron, qué tal que me lo hubieran matado. La corporación que defiende los derechos humanos en los barranqueños rechazó la acción de los uniformados y de funcionarios de la Secretaría de Gobierno que protegen el espacio público en el sector comercial. Entendemos que se debe generar una política pública para la recuperación del espacio público, pero también entendemos que deben haber condiciones dignas para la recuperación del espacio público y brindarle esas garantías a sus vendedores. Lo que hemos visto es que pronto la playita o otro escenario que puede atribuir la administración municipal no reúne las garantías necesarias para sus vendedores y estamos exigiéndole el mínimo vital, porque toda su vida se han dedicado al negocio informal y pues deben haber algunas garantías para que ellos pues salgan de la informalidad, pero ejecutando algunas acciones que puedan retribuir de pronto a su vida. Esta confrontación donde un menor resultó herido llevó la denuncia hasta la Procuraduría Provincial por las agresiones que realizó el Cuerpo Antidisturbios de la Policía Nacional. Pero queremos ver que eso no se quede solo en una denuncia, en que la policía sí, recibimos la denuncia en la oficina de quejas de atención al ciudadano, tan bacano que dicen los desgraciados, sino que se tomen verdaderas acciones y que la Procuraduría sancione a esos cobardes policías y que la misma policía les meta un proceso disciplinario interno por violación a los derechos humanos, porque cada rato yo me doy cuenta que le dan a los policías, los comandantes, cursos sobre derechos humanos, respeto de los derechos humanos a los policías. Y la mayoría de los policías son buenos, por no decir que el 99%, pero hay unos miserables que son vestidos de verde, pero entran, son delincuentes, camuflados como policías. Y por eso que usted lo ve después que la policía los captura y los lleva para la cárcel. Y las policías los cogen de operativos porque son delincuentes que hacen quedar mal a los buenos policías, porque ese uniforme verde hay que llevarlo con dignidad, con respeto. Yo admiro y por eso quiero a todos los policías. Por eso a mí cuando me pregunto, José, pero es que usted, ¿por qué le da duro a los policías? Me dicen los mismos policías. Ah, yo le doy duro a los delincuentes, a los torcidos. ¿Usted cuál es? ¿De los buenos o de los malos? Entonces, venga la frenada en seco. Ah, bueno, papá, pórtense como son. La institución se respeta. Ahora más adelante voy a pasar algo de eso. Saludos para Mauricio Valencia, en el barrio Los Pinos. Para el sargento, la sargento, que es un amor de mujer, la de la ayudantía de la Quinta Brigada del Ejército Nacional, la sargento Ana Fonseca, que berraquera de mujer, del batallón de ingenieros Caldas, perdón, del batallón de ingenieros Caldas, la sargento Ana Fonseca, que va con la ingeniera, con la doctora Silvia Rincón. El sargento Yamín Vargas Murcia, que también está en Impact. Cuando usted quiera depilarse las piernas, las señoras, ¿qué hacen? No se van a empezar a mechonear, a depilarse y a cuchilla que se corten. No, mire, háganle la depilación con luz AFT o con láser. 50 mil pesos es la tarifa única. Usted no tiene que pagar los 500 mil con las 10 sesiones de una vez, sino usted paga 50 mil y a veces no necesita las 10 sino 5 sesiones. Por eso reserve ya la cita al 638-4965 para ver la Vanity Center, queda en Cañaveral. Bueno, se nos acaba el tiempo. Permítame, vamos a darles más noticias. Queríamos darles sobre lo que dice Creo de Barranca Bermeja sobre eso. También lo que dicen los habitantes del Carmen, que están bastante preocupados porque la vía del Carmen a Río de Oro está destruida por las volquetas y por eso la cerraron. Y en Piedecuesta el niño con parálisis, que les decía por la mamá. Bueno, lamentablemente se nos acaba el tiempo, esperamos que nos acompañen a partir del próximo lunes nuevamente el impacto desde las 9 de la noche, de lunes a viernes. El martes es festivo, el 8 de diciembre. Saludos, Motero, Dios los bendiga y feliz noche. Aquí termina Impacto, el magazine de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Director José Velázquez Pereira.